Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy volvemos a conversar con dos destacados y por mí admirados intelectuales de este país, que además son abogados, don Rubén Hernández y don Carlos Arguedas. Y una de las maneras de empezar a pensar sobre esto, dado que nos acompañaron ellos hace algunos meses para reflexionar sobre la partida de don Gerardo Trejos, sería un poco la pregunta para ustedes de si don Gerardo estuviera sentado en la cuarta silla de alrededor de esta mesa, ¿qué cosas le estarían preocupando en este momento en particular? Bueno, en primer lugar yo diría que Gerardo estaría políticamente alineado con el Frente Amplio. Gerardo en los últimos tiempos, su pensamiento original socialdemócrata fue derivando hacia una posición más de izquierda, y ya en los últimos tiempos él ya tenía una posición abiertamente a favor de la izquierda y sobre todo tenía una posición muy antiliberacionista. Creo que en este momento Gerardo estaría apoyando al Frente Amplio, estaría haciendo posiblemente una crítica muy ácida acerca de los partidos de oposición que no son el Frente Ácido, por la incapacidad que tuvieron para conformar una sola agrupación, un solo frente para oponerse al Partido Liberación Nacional, y desde luego estaría criticando ácidamente el gobierno actual y la no conveniencia de que el Partido de Liberación se mantenga en el poder por 4 años más. ¿Estaría don Carlos, usted en general, con ese diagnóstico de lo que pudiera ser, dado que no es? Es decir, es una conjetura, por supuesto. Probablemente sí. Imagino que Gerardo, que naturalmente había tomado ese curso de pensamiento, probablemente se encontraría en la posición que Rubén decía hace un momento. Hay que tomar en cuenta que Gerardo era un pragmático y entonces pienso que también estaría muy interesado en examinar cuáles son las listas electorales que le están presentando los partidos al pueblo para los cargos de diputado en la Asamblea Legislativa. Porque de alguna forma Gerardo, alguna vez lo dijimos, era como el diputado 58, aún estando fuera del oficio legislativo, que lo ejerció relativamente durante muy poco tiempo, él tenía el interés de darle seguimiento constante a lo que ocurría en la Asamblea con el objeto de llevar a la práctica sus ideas cuando requerían de cauces legislativos para poder realizarse. De manera que muy probablemente estaría revisando las listas electorales de los partidos y tratando de encontrar en ellas puntos de apoyo para algunas de sus ideas, que siempre las tendría, ajustadas naturalmente a las circunstancias que han acaecido en este país después de su muerte. Hay una circunstancia de este que digamos, de este proceso electoral, que es el primero, por lo menos desde que yo tengo memoria, en que no hay elecciones a nivel de los municipios. Y tengo la impresión de que él o alguno de ustedes a la larga tendría alguna reflexión. En general, para el votante podría ser que no lo note mucho, porque llegó en el momento de votar y antes le daban 3 papelitos y ahora le darán 2, y como que, pero me parece que ahí hay un cambio significativo, que además me parece que va a dar una línea de que dentro de 2 años a nivel de los municipios volverá a haber una jornada electoral nacional, pero sin cambios en el ámbito nacional, sino, y yo estoy comentando algo de lo cual ustedes saben más, por favor. Yo tengo la impresión, no sé qué piensa Rubén, de que al excluir
la elección municipal de lo que ahora son elecciones nacionales o provinciales de diputados. Al excluir esto, particularmente la atención de los partidos y de las bases de los partidos ha tenido que reacomodarse para poder pensar en unas elecciones en que ya no están de por medio intereses próximos, locales. De manera que esto de alguna forma ha aliviado, por decirlo así, la tarea que los partidos realizan, por lo menos es la observación que yo he estado haciendo desde relativamente cerca, que los partidos realizan durante este tiempo. Es decir, la gente está muy concentrada a nivel de partidos en las elecciones para presidente de la República y para diputados. Ya no tiene que ocuparse de un tema que resultaba, que distraía mucho a la gente dentro de los partidos, que es el tema de las elecciones municipales. Y siento que entonces para las estructuras de partido, para los cuadros de partidos, este fenómeno es bastante más interesante y bastante más novedoso que para la gente en general. La gente lo encontrará el día de las elecciones, observará probablemente un cielo más despejado, no tiene que hacer tres decisiones y no solamente dos. Pero creo que el impacto mayor de momento ha sido en el seno de los partidos. Y esto en buena medida muy probablemente nos aproxima un tema muy delicado, que es el tema de la conexión entre los partidos y la base electoral del país. Es decir, ¿qué conexión hay? Si los partidos se han convertido en general en organizaciones bastante exclusivas de dirigencia, con capacidad de movilización de determinados sectores cada vez más minoritarios, y entonces el fenómeno electoral es básicamente un fenómeno de trabajo de partido. No sé qué piensas sobre esto, Rubén. Bueno, sobre el primer tema yo haría una acotación en el sentido que posiblemente en determinadas comunidades posiblemente el voto va a bajar porque había gente que concurría a las urnas exclusivamente porque le interesaba votar por los municipios. Uh-huh. Al no existir esta posibilidad, es posible que en algunas comunidades, sobre todo en comunidades pequeñas, alguna gente se abstenga de votar porque ya no existe ese interés. E incluso déjeme interrumpirlo, don Rubén, ahí que es, incluso digamos, si yo quería ser el síndico de, yo iba y movía y llevaba a mis parientes, bueno, y ahora yo no voy a ser el síndico de nada. Entonces eso podría tener un efecto y habría que medirlo después de las elecciones. En cuanto a lo que dice Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Y eso plantea un problema más de fondo, y es el tema de qué punto los partidos siguen siendo solo estructuras electorales o si en realidad tiene que profundizarse el entorno de los partidos para lograr una verdadera democratización y que en realidad haya una participación de los partidarios, una participación efectiva, no solo durante el periodo electoral, sino a lo largo de todo el tiempo, de manera que el partido se pueda alimentar de la contribución no solo económica en algunos casos, sino también de ideas de las bases para ir conformando sus cuadros y sus programas para los futuros gobiernos. Es un tema muy interesante y que me parece que hasta el momento no se ha estudiado. Seguiremos conversando de este y otros temas una vez que regresemos de un mensaje de... Continuamos conversando con don Rubén y don Carlos, y tal vez uno de los efectos que me parece que se van a dar y habría que ver qué ocurre es, digamos, las elecciones de medio periodo que podrían ser en algún sentido un mensaje en otra instancia, pero un mensaje a la gestión de quien gane las elecciones de febrero, ¿verdad? Porque digamos, si tiene mucho éxito los candidatos de su partido, él no, la persona que gobierne no va a ser formalmente de ningún partido, va a ser del partido de la selección nacional, digamos, para decirlo de alguna manera, pero los apoyos y por el otro lado, si reciben los partidos de oposición un posicionamiento muy, muy significativo, eso puede
pero también se darán las mecánicas de cada municipio y por inventar dos, Talamanca y Sarapiquí, que están muy lejos uno del otro, deben tener problemáticas, algunas problemáticas comunes y otras aspectos políticos diferentes. No sé cómo ven ustedes ese tema. A mí me da la sensación de que muy probablemente no va a haber una relación tan estrecha entre la calificación pública del gobierno próximo, ya sea del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, uh-huh, y las elecciones municipales. Creo que hay un cierto divorcio en este momento en relación con ese tipo de tema. Sí me da la sensación de que, particularmente en el caso de la Asamblea Legislativa, donde se manifiestan intereses locales muy, 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 muy cercanos a los municipios por la integración legislativa, probablemente va a haber, naturalmente, un ingrediente significativo de desatención a la larga a tareas legislativas para atender tareas municipales desde la perspectiva de la Asamblea. Por otro lado, yo tengo la sensación de que, como parece obvio que la credibilidad de la Asamblea está a la baja, y muy a la baja, muy probablemente una de las tareas fundamentales de la nueva Asamblea será tratar de restablecer en alguna medida la confianza pública en la política, en quienes se dedican desde cargos públicos a la cosa pública, a la política. Y en ese sentido me parece que lo que uno quisiera, en un contexto tan fraccionado y además de eso aparentemente tan confuso como el que tenemos incluso al día de hoy en materia electoral, una tarea legislativa fundamental va a ser la tarea de encontrar puntos de convergencia para poder desarrollar una visión legislativa más amigable en relación con la gente. Yo tengo la impresión de que las elecciones municipales tienen una dinámica propia totalmente diferente de la nacional, porque ahí juegan intereses muy locales en determinadas provincias o en determinados cantones. Más bien, cuenta mucho la organización de la dirigencia local, y eso no necesariamente se refleja con la integración legislativa o inclusive la del Poder Ejecutivo. De manera que esa es una realidad totalmente distinta en que juegan otros factores. De manera que creo que no se puede tomar como un parámetro para medir si el gobierno de turno ha perdido o no apoyos, porque juegan otros factores que son independientemente de los problemas que afronta el gobierno nacional. Yo creo de que tendría que haber reformas importantes del sistema político para poder vincular casi sistemáticamente la cuestión de la calificación pública, de manera que haya una cadena de reacción más o menos coherente entre la calificación que se da al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, en relación con el significado de las elecciones locales. Mientras tanto, coincidimos, creo, en que hay una distancia y en que los procesos electorales, en un caso y en otro, siguen rutas diferentes. Aquí también esto nos podría llevar un poco, y lo que don Carlos planteaba también, un poco a una mirada de mediano plazo, que podría un poco, en el diagnóstico de la comisión que la presidenta Chinchilla pidió para reforma del Estado, tal vez no era el término, pero que me parece que hizo un esfuerzo importante y que yo, que no tengo bola de cristal, lo que tengo es un vaso de cristal, tengo la sospecha de que no será conocido por el Parlamento ni por ninguna instancia antes de que esta administración termine. Parece que los días están muy contados.
pero me parece que ahí hay una agenda que no es la única, pero me parece que hay una agenda de cosas que el país necesita. ¿Lo perciben ustedes de esa forma? O? Sí, yo diría que el problema de esa reforma, el pecado original de esa reforma, es que no partió de la Asamblea, sino del Poder Ejecutivo. Y ninguna reforma política importante de este país será aprobada si no parte de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa es el único órgano en que están representadas todas las fuerzas políticas. No solo las que gobiernan, sino todas las fuerzas políticas. Y en la medida en que esas fuerzas políticas no vean que la iniciativa parte de ellos, van a vetar, inclusive por razones de celo, por el hecho de no haber participado, van a vetar cualquier iniciativa que venga en ese sentido del Poder Ejecutivo. A mí me parece que ese fue el error que cometió la Presidenta. Debió haber integrado esa comisión también con representantes del Poder Legislativo, con representantes de los principales partidos, de manera que se hubiera tenido una legitimación más amplia, una legitimación de todo el espectro político, y de esa manera hubiera hecho más viable su tramitación legislativa. Pensaría, independiente de ya del destino de esta propuesta, hay una serie de propuestas que es importante que el país se aboque a ellas, o podemos seguir navegando nadadito de perro, que decía don Eduardo Lizano. No, estoy de acuerdo. Inclusive creo que se quedaron cortos. Habría que profundizar más algunas de las reformas. E inclusive algunas de las sugerencias de la Comisión de Notables no fueron plasmadas en proyectos de ley ni enviadas a la Asamblea. Posiblemente algunas de las más importantes ni siquiera fueron acogidas por el Ejecutivo y fueron enviadas a la Asamblea. Y la Comisión de Notables tampoco abordó algunos temas centrales del sistema político, como por ejemplo todo el tema de la verdadera representación política, es decir, el sistema electoral habría que modificarlo sustancialmente, eliminando las provincias para comenzar, creando distritos electorales para nombrar una parte de los diputados por distrito electoral y otra parte a nivel de diputados nacionales. Esa reforma, que es fundamental para cambiar el sistema político, no fue ni siquiera abordada por los notables. Quédense con nosotros, amigas y amigos, porque escucharemos la opinión de don Carlos una vez que el canal nos regrese a este espacio. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Rubén y don Carlos, y don Carlos nos iba a plantear su punto de vista. Gracias. Tengo la impresión de que lo que se trata formalmente del informe de los notables es algo sobre lo que se va a pasar la página una vez que la próxima Asamblea Legislativa comience. Y creo que el tiempo que resta de la presente administración no es suficiente para emprender grandes avances en ese tema, que es muy complejo. Por otro lado, creo que, sin embargo, es importante que se pongan casi que constantemente sobre el tapete ideas que con el paso del tiempo a la postre van a prosperar. Así ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con el referéndum. El referéndum el debate sobre el referéndum no se remonta al momento en que formalmente la Asamblea comienza a conocer de la reforma constitucional, sino a mucho tiempo atrás, en que ya se comenzó a hablar de la posibilidad del referéndum. De manera que hay ideas que logran subsistir a las inclemencias del tiempo y se hacen presentes constantemente hasta que finalmente la Asamblea en algún momento las retoma. Sí creo que la Asamblea, el centro de la reflexión y la decisión sobre estas materias, y el centro también de la iniciativa. A mí eso me parece muy importante. Y creo que eso va a ocurrir con temas de los que se viene hablando desde hace mucho rato, como por ejemplo el tema de la organización de la estructura del órgano legislativo. Si la organización que tenemos y los sistemas de elección de diputados son sistemas que se avienen con
las necesidades de la democracia representativa, o si por el contrario vamos a tener que hacer enmiendas y modificaciones, que suponen incluso pasos que de momento nadie se ha atrevido a llevar adelante, aunque se han propuesto, como por ejemplo, no solo la creación de los distritos electorales, sino incluso el modificar el número de diputados, un tema que es de momento todavía incorrecto políticamente, pero que con el paso del tiempo se irá a presentar. En resumen, me parece que algunas de las ideas que maneja la Comisión, que también tienen su pedigrí, ya vienen de atrás, van a subsistir y en algún momento van a tener la posibilidad de ser realmente la fuente de decisiones legislativas. Eso me parece que sí va a ocurrir. Habrá naturalmente que propiciar, y estoy pensando un poco en la mentalidad de Gerardo Trejos, que es por donde comenzamos, habrá que propiciar condiciones de diálogo, de conversación, de reflexión colegiada en la Asamblea, donde estos temas tengan un lugar y se pueda salir adelante con algunas de las ideas que se han planteado a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que uno podría pensar sobre la próxima Asamblea es que parece bastante razonable pensar que una serie de exdiputados, que además son figuras significativas del país, estarán sentados allá. Esto podría, una de las lecturas sería, bueno, pues hay gente que ha estado ahí, que ya sabe, que ya lo conocen ahí y además sabe lo que son las negociaciones y los acuerdos, pero también el hecho de que algunos de ellos son pilares de movimientos, podría ser que entonces lo que tenemos son una montaña aquí y otra montaña acá. ¿Cuál es más o menos la lectura de ustedes? A mí me parece que es muy conveniente que vayan los líderes de los partidos minoritarios, porque eso va a permitir negociar directamente con los jefes, sobre todo sabiendo que en el PAC y en el Movimiento Libertario hay líderes indiscutibles y se hace lo que ellos dicen. Y si esos dos líderes van a estar al interno del Parlamento, va a ser mucho más fácil negociar, pero lo que ellos negocien se va a cumplir. Yo coincido con Rubén en el sentido de que es preferible tener a la gente que tiene capacidad de decisión o de influencia determinante en los partidos, tenerlo dentro de la Asamblea que fuera de la Asamblea. Es mejor tenerlos allí para que la gente pueda buscarlos allí que tenerlos por fuera, lo cual produce incluso distorsiones y problemas en la negociación política que son muy evidentes a través del tiempo. A mí la composición de la Asamblea con participación de lo que se podría llamar líderes políticos de partidos importantes me parece una cosa beneficiosa para el sistema y no creo que esto contribuya más a la polarización de posiciones. Creo que por el contrario permite condiciones de diálogo, de convergencia y entonces de que haya procesos decisorios sobre cuestiones que ya no solo sean de interés o de corto plazo, sino que sean de mediano y de largo plazo, particularmente en materia de organización del Estado. Los medios a mí me habían dado una visión distorsionada y lejana del presidente Peña Nieto de México me impresionó muy bien cuando llegó, dio un discurso donde planteó 13 medidas con 9 énfasis, un discurso breve, y en general me parece que, no es que todo lo está haciendo bien, me parece que llamó un pacto nacional que por ahí va medio caminando, pero peñanetismo en Costa Rica sería posible, tendría conveniencias, y por peñanetismo lo que estoy diciendo es eso, ir a un grupo pequeñito de cosas y buscar consensos muy grandes. Yo creo que hay que hacer lo posible, el país lo requiere, es decir, nosotros tenemos a nivel de diseño constitucional un poquito el diseño o la pretensión de un gobierno eficaz. Efectivamente no lo tenemos, sobre todo para tareas del mediano y largo plazo, y creo que tenemos que encontrar los medios legislativos de crear esa visión de conjunto y esa visión de coincidencia. Y en ese sentido es que precisamente creo que la participación de líderes políticos notables de los diferentes partidos le hace bien a la Asamblea y probablemente le haga bien al país. De momento no le puede hacer peor, porque ya se ve que la ausencia de esta gente de la Asamblea no contribuye a propiciar una Asamblea de convergencia.
Es decir, la Asamblea se ha convertido en un instrumento de lucha electoral intensamente y no de, de proposición, de coincidencia, de diálogo y de decisión. Y creo que eso se puede lograr un poco con ese concurso. Don Rubén, ¿usted? No, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que va a ser una necesidad imperiosa para el próximo gobierno poder concitar sus ideas y sus planteamientos con todos los partidos políticos, porque hay temas cruciales como la reforma fiscal, que si no están todos o la gran mayoría de acuerdo, no va a ser posible que sea aprobado en un breve plazo, como lo requiere urgentemente la economía del país. Yo incluso estaría tentado a que consideré muy conveniente que en el periodo interreino entre marzo y mayo se le conozca, porque podría ser que ahí puedan ocurrir magias que a partir de mayo o antes de febrero no ocurrirían. Históricamente, algunas de las leyes más importantes de ese país se han aprobado en esos periodos. Y eso ha dependido siempre de la capacidad de liderazgo que tenga el presidente electo. Si el presidente electo tiene una suficiente liderazgo, es posible de que logre la aprobación de esos proyectos en ese interreino para cuando asuma el cargo no tenga el desgaste que implica el presentar a la corriente legislativa proyectos que no son populares como la reforma fiscal. Una última reflexión, don Carlos, que le queda como medio minuto. Sí, yo tengo cierto optimismo de que a pesar de las dificultades políticas, del fraccionamiento, de las propias dificultades que viven internamente algunos partidos y que se han manifestado severamente en estos días, haya mecanismos de encuentro legislativo. Me parece que la vida legislativa o la vida política del país tiene que girar en los próximos años alrededor de la Asamblea Legislativa y tiene que dinamizarse desde la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, creo que la buena fe, la voluntad de contribuir a la tarea nacional y no solo a los intereses electorales de los partidos, si eso de alguna forma persuade a quienes integren la próxima Asamblea Legislativa, eso va a ser una cosa importante para el país. Pues esperando que cosas muy importantes ocurran en el país y que el país vaya acercándose a soluciones significativas de los problemas de mediano y largo plazo. Dejamos una invitación para que en algunas meses o semanas nos vuelvan a acompañar para seguir conversando y tal vez un poco recordando a Gerardo, claro. Igualmente como amigo de los tres. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en las mismas circunstancias y tiempos en que lo hicieron esta y que tengan una disfrutada semana.